Bien, hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre. Hoy os traigo un vídeo que creo que es muy importante para el hecho de la cría, para que los pájaros no transmitan ácaros en los nidos o entre pájaros o entre todo el aviario, ¿vale? Que a veces lo empieza uno y se lo contagia a todo el aviario. Entonces, lo que os traigo hoy es un antiácaros o antipiojos, como lo podáis decir o llamar, ¿vale? Tenemos este formato de aquí. Y bueno, este formato de aquí, que lo tenemos en una pequeña probeta, ¿vale? Que lo usaremos con esto, ¿vale? Y ahora os cuento. Vamos a empezar por este, que este es directamente en el cuello del pájaro, ¿vale? Es un antipiojos, como puede ser el pulmosán o cualquier otro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, ahora que justamente vamos a empezar o hemos empezado ya la cría, ¿vale? Ponerle una gota en el cuello y fin, ¿vale? No le vamos a poner más en toda la cría. Y os recomiendo que si podéis evitar el pulmosán, ¿vale? Mucho mejor, ¿vale? Que el pulmosán es bastante fuerte y a veces puede provocar esterilidad en los pájaros, ¿vale? Entonces tenemos este que es una gota cada 4 meses, así que lo vamos a poder poner en el inicio de la cría y nos va a durar toda la cría, ¿vale? Luego a los 4 meses le volveríamos a poner. O 5, bueno, depende, ¿no? Normalmente se la pongo yo más durante estos tiempos que hacen mucho más calor y luego en invierno lo podemos ir jugando o extendiendo un poquito más, ¿no? Esto es como si fueran los perros igual durante el verano, lo que son los piojos, las garrapatas y todo eso, pues proliferan mucho más, ya que el calor hace que los insectos críen mucho más, sobre todo cerca de ríos y todo eso. Por eso a los perros o gatos o estos animales hay que sobre todo ponerle más en verano. Y pasa exactamente igual con los pájaros, ¿no? No sé si os habréis dado cuenta que a veces, rara vez, pero puede pasar que hemos cogido el pájaro, lo hemos dejado en la jaula otra vez y nos vemos correteando por la mano como una pulguita, ¿no? Pues eso es lo que intentamos eliminar con este producto. Bien, como os he dicho, este se pone directamente en el cuello, una sola gota, ¿vale? Y luego tenemos este otro formato, ¿vale? Que es también líquido, pero se pone en el agua, ¿vale? Para que le dé miedo coger el pájaro, o no se atreva, o tenga cosa de que se le escape, o cualquier cosa, pues tenemos este otro líquido que se pone en el agua, ¿vale? Creo que aproximadamente son 2 gotas cada 250 mililitros o 4 gotas cada medio litro y así sucesivamente por si tenemos más pájaros, ¿vale? Y se lo pondríamos un día y se lo retiraríamos al día siguiente. Por eso mismo que tengo esta como, no sé, como esta especie de succionador, no sé cómo se llama ahora mismo, pero para poder llegar aquí bien y solamente coger las 2 gotas que necesitemos, ¿veis? Como podéis ver que, pum, como cae la gotita. Vale, pues así lo echaríamos en el agua, lo removeríamos bien y lo introduciríamos dentro del agua del pájaro, ¿no? Sobre todo, dejadlo un día, no lo dejéis más, ¿vale? Porque si no, luego vamos a hacer más mal que bien, ¿no? Entonces, nuestros pájaros a día de hoy ya le pusimos concretamente este que va en el agua, ¿vale? Porque queremos intentar molestarlos lo menos posible, por eso se hace antes de la cría también. Una, para que lleguen lo más limpios posibles en cuanto a ácaros, ¿vale? De pluma a la cría y no se los transmitan a nuestros pichones, ¿no? O entre todo el aviario, porque al final es lo que comento, que tenemos este problema de ácaros, pero podemos tener cualquier otro problema de ácaros o cualquier otro problema intestinal o de cualquier problema interior, ¿no? Que también se suelen pasar a nuestras aves. Por eso digo que también os recomiendo que si tenéis muchas jaulas, ¿vale? Que siempre tengáis o intentéis tener numeradas o numerados los bebederos que tiene cada jaula, ¿vale? Porque muchas veces, aunque nosotros los limpiemos con lejía, podemos estar un día cansados o no tener tiempo y no hacerlo, ¿vale? No hacerlo de esta manera y coger todos los bebederos, limpiarlos con agua un poquito, así como yo digo, un checo-checo, y rellenarlos y ponerle ese bebedero a otra pareja. Y puede ser que esa pareja tuviera algún problema de salud que nosotros todavía no hemos detectado y lo que estamos haciendo con eso es meter ese bebedero infectado, que no lo hemos desinfectado, que solo le hemos pasado un agua, y con un agua a simple vista no vemos nada, pero si usáramos un microscopio podríamos ver perfectamente una cochinada de bacterias,
y se la ponemos a otra pareja. Entonces ya tenemos ahí el pez que se muerde la cola, nunca acabaríamos. Por lo tanto, os aconsejo, nosotros no lo hacemos así porque solo tenemos dos bebederos pequeños para estas parejas y dos bebederos normales para las otras, ¿vale? Pero en el tapón, en la base blanca, podéis escribir con permanente, ¿vale? Un 1, un 2, un 3 y saber que ese bebedero, ¿vale?, coincide con el número de jaula que tengamos. Es muy interesante numerar las jaulas siempre y cuando tengamos bastantes. Yo no sé, a partir de 6 jaulas o 4 jaulas, yo creo que ya sería adecuado hacer eso, ¿vale?, para tener un mayor control de qué bebedero va con qué jaula o con qué pareja de reproductores tenemos en la jaula, para que no nos pase eso mismo, que no crucemos los bebederos entre parejas y así nos podamos evitar, pues, posibles males, bajas, ¿vale?, que no sepamos por qué, que se nos ha muerto, esa estaba sana, de golpe se ha puesto mala, ¿vale? Por eso mismo hago hincapié y os aconsejo que lo hagáis de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente era esto, ¿vale? Creo que es bastante interesante cuando estamos en la cría traer este tipo de contenido para, pues lo que he dicho, ¿no?, intentar estar lo más limpios para la cría. En fin, espero que vayáis viendo también los directos, ¿vale?, que estamos haciendo últimamente, que de hecho no había hecho nunca ninguno, pero bueno, estamos haciendo algunos directos y está funcionando porque, cambiando un poquito de tema, mucha gente que pregunta en los comentarios puede preguntar algo en específico, pero pues no se contesta de la manera a veces más rápida o más adecuada, y cuando estamos en directo somos, bueno, en este caso somos los que somos, ¿no? Hay gente que se conecta, se desconecta, pero bueno, entre todos los que estamos en el directo y alguien tiene una duda en ese momento, no solo la puedo contestar yo, ¿vale?, que en un comentario también la podéis contestar vosotros, pero la gente no se mete en los comentarios a contestar dudas, y más cuando no es su canal, ¿no? Entonces, eso está muy guay porque podemos contestar, yo también puedo contestar vuestras dudas y otros compañeros o suscriptores que están en el directo, pues podemos contestar las dudas de dicha persona o de cualquier otra persona. Por lo tanto, os animo mucho de que os paséis en los directos y a ir avisando. Creo, los hago simplemente por eso, ¿no? Porque pues ahora en época de cría surgen muchas dudas y nos podemos ayudar entre nosotros, que creo que es muy importante. Una cosa más y ya me callo. En el anterior directo comenté de hacer un grupo de WhatsApp, ¿vale? Muchas personas me dijeron que sí, que les parecía bien, otras que no, que tenían muchos grupos de pájaros y no querían saber más, que ya estaban hartos. Pero bueno, yo creo que más pronto que tarde vamos a empezar a hacer un grupo de WhatsApp, ¿vale? Ya iré explicando las normas, estaremos yo de administrador y muy probablemente también Rubén, ¿vale?, para que tanto él como yo pues podamos ir controlando un poquito lo que es el grupo y que no se pasen cosas que no se tienen que pasar y solo hablar de lo que se tiene que hablar, ¿vale? Para ir, eso mismo, contestando dudas. Yo actualmente no estoy en ningún grupo de WhatsApp, pero cuando lo estaba, en la sociedad que estaba, pues ayuda mucho el pasar la foto de un pájaro y ver, por ejemplo, soplándole la barriga, oye, que tengo este problema, ¿qué pasa?, ¿no? Y que otra persona, pues, que entienda más del tema o sepa lo que tienes que hacer, pues te ayude, ¿no? Entonces, bueno, eso, simplemente quería comentar eso. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, déjame pulgar arriba. También quería comentaros que he estado viendo las estadísticas del canal. Hoy estoy dando mucho la chapa, pero he estado viendo las estadísticas del canal y de todas las reproducciones que tenemos en el canal ahora mismo, el 85% de personas no están suscritas al canal. Entonces yo me pregunto, ¿se paga? No, no se paga. Entonces solo es darle a un botón y ya está. Básicamente para poder seguir avanzando y poder seguir trayendo contenido nuevo al canal, y más a menudo y con cosas nuevas, y bueno, que todos salgamos aprendiendo de aquí cosas nuevas, incluso yo, porque yo obviamente no lo sé todo y muchas veces pues tengo que preguntar a otras personas para que me echen una mano. Así que bueno, darle pulgar arriba, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.